son bellos. Dentro de ellos viven aguas cristalinas y nacen galaxias completas. Mirarlos te magnetizan. Sus ojos son tiernos, te perdonan cuando te miran, te lavan con su inocencia, te purifican. Sus ojos vibran con las estrellas, en noches de agonía su arrullo es tu guía, desde el cielo te miran. Sus ojos vencen mi apatía, cuando los míos se rinden, cuando se nublan, cuando lastiman. Sus ojos son vida. ¡Ay, qué bonito! Bienvenidos a Más que Letras, yo soy Angie Di Luna y hoy tengo el súper gusto de presentarles a un excelente músico y maestro de armónica. Él es León Lendo. ¡Bienvenido! Muchísimas, muchísimas gracias, Angie, por invitarme. Es un honor de verdad estar acá y pues, padrísimo compartir esta experiencia de combinar la armónica con tus letras. Es una sensación maravillosa, ¿sabes? Se siente, te transporta, te hace viajar, ¡qué lindo! ¡Qué bonito! Completamente, creo que esa es la razón por la que toco armónica, realmente siento que estoy viajando. Es un instrumento en el que uno nada más cierra los ojos y te dejas llevar por los sonidos, te dejas llevar tu respiración, tu exhalación, tu inhalación, y de verdad es una cosa muy, muy, muy hermosa. ¡Qué lindo! ¿Tienes mucho tiempo tocando la armónica? Pues mucho o poco es relativo, tengo como 7 años más o menos tocando la armónica, pero se volvió una cosa obsesiva. Yo en realidad empecé en la música como guitarrista, desde los 13 años empecé a tocar guitarra clásica, tuve ahí una serie de maestros, pero yo no soy músico de formación en realidad, yo soy sociólogo, porque me parecía que las ciencias sociales era mi campo. Ajá. Y la música siempre me acompañó, siempre fue como este refugio. Siempre fue parte de ti. Siempre fue parte de mí, de compartir con la gente, tocar cosas con la gente. Y hice ahí licenciatura en sociología, empecé a especializarme en cuestiones de género, en cuestiones de salud también. Y luego llegué a la armónica, y cuando llegué a la armónica me di cuenta que realmente no estaba siguiendo mi vocación. Que la sociología era muy interesante, me había dado un panorama increíble. Conocí académicos y académicas increíbles, que aprendí muchísimo de ellas y de ellos, pero cuando encontré esto dije, lo tengo que imitar. Pero yo creo que hasta lo podrías combinar un poquito de la sociología con este arte, por ejemplo, que dices cuestiones de género, ahorita que se ha dado tanto la cuestión de la violencia contra las mujeres, en talleres, esta música es sanadora. O sea, de verdad, yo te había visto en video, pero sentirlo aquí es así, o sea, se me enchina la piel y yo así casi temblaba al decir el poema, porque se enchina la piel, es hermoso, de verdad. Completamente, creo que antes de músico soy sociólogo y todo lo veo con miras de cuestiones de género, con cuestiones de clase, con cuestiones de naciones y sobre todo el impacto que tiene socialmente el consumo y la producción de música. Entonces creo que me di cuenta que tal vez yo podía tener una mayor incidencia en la música y en la armónica que en la academia, ¿no? Claro. Ahorita, también la vida es, espero que sea larga, algún día tal vez regrese a la academia, algún día tal vez haga una maestría, tal vez en música, tal vez en cuestiones de género, no lo sé, pero claro. Por ahorita mi llamado está acá y estoy muy contento. ¡Qué belleza! ¿Cuál es el tema que más te ha gustado interpretar? ¿En la armónica? En la armónica. Yo creo que el tema que más me ha gustado interpretar... Que te haga sentir que digas, híjole, toco esto y me siento feliz. Me gusta mucho tocar trenes en la armónica. Los trenes es una tradición que viene desde que este instrumento que nace en Alemania, en la región de Alemania-Austria, no se sabe muy bien de dónde o exactamente o quién lo inicia, más con o una menos, serie de inventores. ¿En qué época? Primeras décadas del siglo XIX, más o menos. Pero migra, como todo instrumento, como cualquier aparato, migra al
nuevo continente, ¿no? Migra a América y sobre todo en Estados Unidos, lo recogen mucho y lo recogen, digamos, las clases populares, afroamericanos o blancos, que empiezan a tocar con ella, y era baratísima, de verdad era como un juguete. Y una cosa que empiezan a hacer es imitar un desarrollo que estaba pasando en esa época, que son las vías férreas. Entonces, wow, la imitación de tren se ha vuelto una tradición de cualquier armonicista. ¡Qué bello! ¿Puedes tocarnos alguna melodía en la que se imite el tren, más Por o menos? Por supuesto que sí. Esta es, wow, mi interpretación del tren. Cada armonicista tiene su manera de interpretarlo. Y yo le titulo a esta interpretación e improvisación El freno de Walter. ¡Wow! ¿Es tu composición? Sí, está inspirada en varias otras. En alguna manera siempre estamos imitando y robando. Pero claro, digamos que este es como mi conjunto y esto es lo que yo toco. Y está pensado en el freno de Walter, pensando en Walter Benjamin, que hablaba que el freno, ajá, es realmente la revolución, más que el tren que nos está llevando a un abismo. Él dice, la revolución es poner el freno. Entonces, de nueva cuenta, ahí está el sociólogo filósofo en mí, te lo trato de pasar en música, y así es como más o menos sonaría un tren. A ver. Locomotora. Totalmente. ¡Guau! Totalmente. Es una tradición que lleva décadas. Y es increíble cómo este instrumento pues puede resonar tanto, ¿no? Impresionante. Llenaste todo el foro. Así, ¡guau! Algo tan pequeño puede llenar tanto. O sea, no, impresionante. Lo interpretas impresionante también. Ah, muchísimas gracias, Andy. Pues, no, un placer compartirlo acá. De verdad. ¡Qué lindo! Entonces, esto es por la cuestión sociológica de Walter Benjamin, de que el freno es el progreso. Justamente lo que él dice es, parafraseando un poquito, él dice, en realidad la cuestión no es solamente progresar, porque eso nos puede llevar a un abismo. Claro. Que un poco, dada la coyuntura actual, es interesante. Si vemos totalmente lo que fue la pandemia, industrial y todo. Bueno, pero hoy en día, incluso, claro, la revolución industrial, por lo que nos lleva hoy en día, es un progreso que no ha parado. Y un poquito, exacto, lo que vemos en la cuestión de la pandemia es eso, hasta dónde no somos responsables de la situación que estamos viviendo actualmente. Y tal vez la pandemia ha venido a ser el freno, o nos ha obligado a poner un freno y a replantearnos otras vías. Totalmente, es un freno necesario. Más o menos. Entonces, más o menos así lo quise retomar. ¡Qué lindo! No, pues lo tocas divino. No, muchas gracias. ¿A ti en especial qué música te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de todos los géneros? Bueno, yo la verdad, la música que despertó en mi interés, realmente la música, fue el rock, el punk, sobre todo. Okay. Entonces, cuando yo era un adolescente, encontré en eso un escape, encontré un sentido de identidad, encontré que en esas guitarras y en esas letras no me juzgaba, sino más bien me daban... Eras libre. Sí, me daban una especie de pertenencia, una especie, exacto, de poder decir,
no estoy cómodo tal vez en mi situación familiar o en mi situación social o local. Y encontraba en voces de distintas partes de Europa o de Estados Unidos eso, ¿no? Mucha rabia, pero una rabia bien canalizada. Una rabia que estaba expresando, que estaba comunicando a gente y generando comunidad. Y empecé a tocar guitarra, y eso es lo que quería tocar, hasta que encontré un maestro, a Arturo Galván, que fue el guitarrista con los Rastrillos, y me enseñó el blues, y me enseñó sobre todo la improvisación. Wow. Y con la improvisación lo que me di cuenta es que era casi libre, realmente nada más tenía un marco y tenía que tener cierta responsabilidad en esa libertad, que era respetar cierto ritmo o así, y que me podía volcar y expresarme con solamente algunas notas. Wow, me llama mucho la atención, ¿cuántas notas puedes tocar en la armónica? A diferencia de otros instrumentos, bueno, todos son diferentes. En la armónica, claro. ¿Cuántas escalas hay o más o menos? Entonces, la armónica es diatónica porque está pensada para tocar solamente una escala. Si yo lo pienso como en las teclas del piano, solamente serán las teclas blancas, en el caso de que mi armónica estuviera en el tono de do. Y estas teclas que has visto, que son las negras, que les decimos accidentales en inglés, o que le conocemos como sostenidos o bemoles, o alteraciones, se pueden producir a través de una técnica de desafinación, que se les llama bends, que fue justamente lo que pasó en Estados Unidos. Empezaron a desafinar la armónica. Es como bajar un bemol. ¿O? Exactamente. Ajá. Y lo que es fue re bemol. Y es muy padre porque la armónica lo puede hacer, el piano no. El piano nada más te puede dar un re y luego te da el re bemol. Esa zona gris, eso es un micro. Hay un espacio y aquí se une perfecto. Exactamente. Entonces, en vez de ir de literalmente de blanco a negro, pasó por todos esos grises. Eso es muy padre. Y luego, en los 80s, 90s, llega un señor que se llama Howard Levy, que es un gran maestro de armónica, y él luego saca otras notas con otras técnicas que se llaman overbends, que son un poquito chillonas, pero ahora voy a hacer el re y luego voy a hacer el re sostenido. Entonces voy a hacer un poquito más aguda. Re sostenido. Entonces, un instrumento que nunca fue hecho para tocar de manera cromática, es decir, todas las teclas, do, do sostenido, re sostenido, mi, fa, etcétera, etcétera. Hay posibilidad. Hay posibilidad de tocar. Exactamente. Entonces, realmente es un instrumento que todavía hay muchísimo que explorar. Yo he aprendido mucho de maestros acá en México, de Victorio Montes, Roberto Collado, Aaron Soberanes. Actualmente Lalo Méndez me está asesorando con muchas cosas, gran armonicista. Pero sobre todo también soy una persona de su época. Entonces he encontrado muchísimas clases en línea. Y hay escuelas como la de Howard Levy, que es increíble. Y la de ¿dónde David está Barr. La escuela de él? Está, es virtual. Entonces está en una plataforma que se llama Artistworks. Y le he sacado un montón de material. Y ahora me siento con la seguridad de dar clases. Y eso es lo que me ha permitido prácticamente vivir de la música. Sería excelente que sacaras tu canal y des clases en línea, o si lo haces. Pues lo estoy pensando en realidad, porque ya hay muchos canales muy, muy buenos, tanto en español como en inglés. Pero estoy justamente armando tal vez de cómo hacerlo, porque la verdad es que lo disfruto. Disfruto muchísimo dar clases. Y nada más es cosa un poquito de trabajar la cámara, que tú seguro ya te vi que eres buenísima. Yo te lo soy un poco penoso. Pero sí me gustaría. Y las clases ahorita las estoy dando de manera en línea. ¿Presencial también? Presencial doy, pero por la situación del coronavirus lo he tenido que cambiar. Pero es increíble, la tecnología de verdad nos permite estar. Esa teoría que es mejor, puedo subrayar acá, puedo hacer zoom en la cámara, puedo hacer un montón de cosas. Y estoy por abrir también una clase grupal en el mes de septiembre. Entonces ya hice una en donde tengo como 20 alumnos que se conectan todos los domingos a las 5 de la tarde. Y voy a hacer otra, entonces les voy a dar mis datos al final del video, por si están interesados y alguien quiera aprender a tocar la armónica. Pues venos diciendo y ahorita continuamos con la plática. Ah, bueno. Tú venos diciendo los datos. Perfecto, pues entonces se los voy a leer. Me pueden encontrar en redes, ya me pueden pedir informes, en @armónicacdmx. Y mi teléfono es el 5516. 969776, o me pueden escribir a mi correo armónicacdmx@gmail.com. Maravilloso. Por cierto, veo que traes muchas armónicas. ¿Todas suenan igual? ¿O hay alguna diferencia entre una y otra? Entonces, las armónicas vienen afinadas en distintos tonos. Entonces, hay que ver un poquito como la voz. Tu voz tal vez es más aguda que la mía. Ajá. ¿No? Eso tiene que ver por cuestiones biológicas. Y lo que me da cada armónica son registros, digamos, distintos, o tesituras distintas. Okay. Entonces, una armónica, por ejemplo, esta es una armónica en sol, que es con lo que toqué el tren, muy grave.
A diferencia de tal vez esta armónica que está en mi bemol. Entonces yo puedo tocar la misma melodía. ¿No? ¿Qué acá? Es más grave. Entonces lo que cambia es eso. Y también hay distintas afinaciones. Estas son mayores y esta es una armónica menor que lo vas a escuchar luego cómo cambia. Absurda la pregunta, pero porque no conozco. ¿Hay posibilidad de que, por ejemplo, estás tocando una armónica de tonos más graves y la puedes combinar? Aquí tienes una y aquí tienes otra y la combinas con otra más aguda. ¿Hay posibilidad? Eso es un súper reto, claro que sí. Lo podemos intentar. ¿De verdad? Sí, vamos a intentarlo. Wow. A ver. Vamos a intentarlo con la chaparra, a ver si nos sale. Entonces, lo que voy a hacer es que la voy a cambiar de tono. Entonces, voy a empezar tocando en do y luego vamos a cambiar a la. Y este es un tema muy bonito, se llama Adiós mi chaparrita, más o menos de principios del siglo XX, ¿no? Mexicano. A mí me gusta mucho, me conecta mucho con una persona que está partiendo y está despedida. A ver qué tal. Entonces, eventualmente, a ver si no olvido, cambiará la. Estoy impresionada. Es que parece, o sea, parece que aquí está toda una orquesta tocando porque es como, ay, no sé cómo explicar la sensación. Qué hermoso. Qué lindo. Muchísimas felicidades, de verdad. Muchísimas gracias a ti por tenerme. En realidad se lo debo muchísimo a mi familia, a mis amigos que me han mantenido emocionalmente, a mis alumnos que les he robado un montón. He aprendido muchísimo de mis alumnos y a los maestros que he tenido. Y por supuesto, este tipo de espacios en los que podemos combinar arte, ¿no? Está maravilloso. Pues ojalá que mucha gente se inscriba contigo, porque de verdad es impresionante lo que se siente al escucharte tocar la armónica. Es precioso. Debes ser un maestro increíble. Ojalá que mucha gente tome clases contigo. Ya nos dejaste tus datos y pues es maravilloso. Se me ocurre, ¿qué te parece si decimos... Bueno, digo uno de mis poemas, ¿me acompañas? Es que Perfecto. Es una experiencia que no sé cuándo vuelvas a venir. Me encanta la idea. Ahora luego siempre el problema está en encontrar la armónica.
La armónica adecuada. La armónica adecuada que estaba por acá, pero se me escapó. Ahí está, perfecto. Ok. Ok, empiezas y pues yo voy intercalándolas. Me parece muy bien. Dos miradas, dos mundos, dos sueños de vida se unen en un cruce de rayos luminosos de miradas perdidas que se encuentran. Se cimbran las estrellas. Resuena cada átomo en sutil y escandalosa alegría. Cambian los destinos esas serenas miradas. Mueven el futuro previsto. La rapidez de los caminos se ensambla. Los astros en medio cielo se alinean perfecto. Algo grande está sucediendo. Gracias, Divino Maestro. A ti por acompañarnos, de verdad esperamos tenerte pronto en un próximo programa, igual para seguir combinando poesía con música. Me encantaría. Muchísimas felicidades por el espacio, Angie, muchísimas gracias a tu audiencia y gracias a todo tu personal, han sido súper amables y un júbilo, ¿no? Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.